¡Es un lobinón! ¡Es un lobinón! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Estamos en el río, Juchipila, en Tabasco, Zacatecas, a buscarlas, a ver si encontramos pesca. Ya nada más el lugar donde nos encontramos, una chulada, está vertiendo bastante agua. Aquí en esta represita. Uno más. Vamos a darle a ver qué se pega. Ahorita las vamos a hacer morder, güey. Primero. Listo, hermanos, ya andamos en el agua. Nos trajimos el kayak para poder entrar a puntos más específicos. Hay corriente, pero no creo que la suficiente para que nos mueva mucho. Así es que vamos a empezar tirando los gilly, los belugils, a ver si pegamos algo. Pues bien, hermanos, vamos a empezar tirando este belugil, un color honey candy, que imita pues muy bien el color de las mojarritas, que es lo que come aquí la lobina. Y le pusimos la copita, el tip de pesca que nos funcionó la vez pasada. Vamos a ver si nos funciona aquí en el río con la copita para que baje despacio. Pues vamos a hacer ahorita nuestros primeros tiros a ver qué tal se porta el gilly, el belugil. ¡Oh, hermanos! ¡Primer tiro! ¡Oh! ¡Se me fue! Primer tiro con el belugil, Primer tiro con el belugil. Lo atacó un animal de buen tamaño. Ahí está, hermano, primera. Ahí está, hermanos, la primera con el gilly aquí entre el lirio. Ahí está, chiquilla. Ahí está, hermanos, listo la primera captura con el belugil. Una lobina pequeña, pero se siente una gran satisfacción sacarlas aquí entre el lirio. Así es que vamos a liberar esta hermosa lobinita. Ahí se va. Preciosa, ándele. Chulada, bueno, ahí salió ese lirio. Bueno, vamos a cambiar de color. Vamos ahora a poner un black neón. Este belugil le arrancaron ahí la colita en los primeros tiros. No sé si haya sido una lobina, una mojarrita, pero bueno, vamos a cambiar de color. La verdad que sí estamos teniendo algo de actividad con el velo. Así es que vamos a cambiarlo. Y así no nos regresamos a este color que sí estábamos obteniendo algo de pique. Vamos a poner ahora este. A ver si lo ataca algo de mejor tamaño. Y pues bueno, lo estuvimos como yoyando ahí en los lirios, ahí fue donde tuvimos otro pique. Vamos a seguirle terqueando. Mm-hmm.
¡Se me fue, güey! ¡Oh, no está, está! ¡Es un lobinón, güey! ¡Es un lobinón! ¡Es un lobinón! ¡No mames! ¡Hermanos, qué lobinón, cabrón! ¡Está gordísima, güey! ¡Está gordísima, güey! Hermanos, me salí aquí muy rápido para mostrarles el tremendo lobinón que se le pegó al con el Belugin. Está cortita, pero está gordísima, hermano. Vean dónde trae el Belugin. Bien, bien comido y bien clavado ahí. Hasta que entre el aire, así es que vamos a pesarla. Tres kilos 55 gramos, güey. 3 kilos 50 gramos. Ya no va a ser, hermanos. Como les digo, con el Belugin, ahorita la vamos a liberar aquí. La sacamos allá en los lirios, entre los palos. Pero, ya nomás, qué chulada de lobina. Un besito, güey. ¿Eh? Dale un besito, güey. ¿Un besito? Sí. ¡Mua, trompuda! Sí. Vamos a liberar este hermoso ejemplar. Es mi récord aquí de este punto. Está muy grande, vamos a liberarla, preciosa. Gracias, chiquita. Gracias, preciosa. Que vaya bien, hermosa. Hermanos, se acabó la tarde de pesca, ya nos vamos. Ya está el sacabás en la perrona. Es que ya nos vamos a casa. Gracias por acompañarme, por quedarse hasta el final. Una captura muy buena que nos tocó pegar aquí en el río con los Belugins. Y nos vemos en un próximo video, hermanos. Gracias por acompañarme. Ahí estamos.